Estamos en directo desde París, ciudad cuyo índice de crímenes y de ataques ha sido reducido gracias a un par de héroes locales dispuestos para ver el gran estreno del año en los cines. Troll 2 de Neko Problem, producida por el polemista español Adrián Stiles y el supermodelo Adriana Crest. Una alfombra roja se está desplegando en la ciudad para ver el gran estreno para el que han sido invitados los personajes que aparecen en la película, los productores, gente importante, celebrities, miembros de la prensa y demás en una primera visualización. Muy pronto esta película estará en los cines, pero hoy tenemos el derecho a ver un pequeño adelanto de la gran película de este año. Y aquí empiezan a llegar la gente dispuesta a ver la película. Y empieza a llegar gente al gran escenario. Vemos ahí al polemista Adrián Stiles y al modelo Adriana Grest llegando a la sala junto a Natalie Sanker, secretaria de la familia Grest, y el guardaespaldas del señor Grest. Ambos han estado dedicando mucho tiempo y esfuerzo a hacer una película low cost que hoy se estrenará gracias a las grandes influencias de la marca Grest y del señor Gabriel Grest. Digamos que Adrián Stiles ha estado por primera vez en Francia en mucho tiempo y a pesar de sus problemas con el francés, ha podido desenvolverse durante este mes y pico de producción. Esperemos que hoy dé un buen espectáculo. Y ahí vemos llegando al actual alcalde de París, recientemente elegido tras unas elecciones muy apretadas. Llega y el alcalde André Bourgeois, empresario provincial con el Hotel Gran París, y su hija Chloé Bourgeois. Anecdóticamente, el señor Adrián Stiles iba a invitar en principio al alcalde, pero casi niega su aparición por no querer invitar a su hija Chloé, después de haber visto que era una regular persona. Finalmente, por su idea del respeto a la política, el señor Stiles invitó al alcalde y a su hija para hacer un gran espectáculo. Y ahí le tenemos, saludando a todos. Y ahí vamos al músico electrónico XE, que recientemente perdió el primer puesto en las listas de ventas de Francia, pero está dispuesto a recuperarlo junto al superhéroe japonés Saitama, conocido como One Punch Man. Ambos han hecho un corto juntos, junto a un doble del creador del ritmo electrolatino. Un doble porque el señor Stiles ha tenido mucha manía con ese hombre y ha contratado a estos dos para hacer un corto polemista, como suele hacer. Y ahí lo vemos moviendo la cabeza y dando caña. Y si de música anda la cosa, ahí vemos llegando a las artistas de Yuse, Elia Yase, Nozomi Toyo y Rin Hoshizora. Anecdóticamente, la señorita Hoshizora no apareció en ningún momento en la película, sino que ha sido invitada por la artista Elia Yase, quien ha hecho un corto junto a uno de los mejores supervillanos de la historia del país y del mundo, causando fastidios y gracia en todo el mundo. Según Eli, ha sido un trabajo increíble. ¿Quién iba a decir que se iba a reír tanto trabajando con un malvado? Y vemos ya llegando a alguien más por allí. Y cayendo de su helicóptero bestial, llega el supervillano Eli Pope, conocido como El Mando. Anecdóticamente, estábamos hablando del rey de Roma y acaba de llegar el temible villano, que más que terrible, es muy gracioso, preparado para la acción. Y vemos ahí bajando también de su helicóptero a su hija, Olivia Pope, jefa de Pope y Asociados, una empresa dedicada a ayudar a gente con escándalos. Recientemente han firmado una tregua para trabajar en esta película, ya que Olivia Pope ha hecho uno de los cortos más bestiales que se ha rodado en Valencia. Teniendo en cuenta que casi toda la película ha sido rodada en París, este único corto rodado en Valencia ha sido bestial. Y además ha servido como punto de inflexión entre la abogada y el villano y dueño de museo.
Y ahí vimos llegando al grupo de moda de España, Los Cabrales. Un grupo formado a partir de un reality show de cocina, formado por Antonio, su carismático líder, al que vemos aquí con un cartel que pongan "Sigan con los memes", ya que se ha convertido en el rey de los memes. Detrás tenemos a Kevin, el guitarrista del grupo, que hoy, sí, a pesar de lo que decían las cosas, al final se ha puesto la camisa cerrada. Y Pablo, un ex karateca militar y dispuesto a todo. Recientemente han conseguido una fama gracias a su primer éxito, Garrote, basado en sus experiencias como cocineros de reality show. Han sido invitados debido a uno de sus cortos donde cuentan una historia auténtica que les pasó durante uno de sus conciertos. ¡Que siguen teniendo muchos éxitos! Y por ahí están llegando una de las parejas más bestiales del momento. Ahí tenemos al famoso bloguero, columnista y polemista Nicolás Morán, conocido como El Gran Nick, junto a su pareja y cantante de Yus, Ninko Yazawa, y la cantante de Yus, Maki Nishikino, quien ha venido invitada con El Gran Nick. El Gran Nick, sin embargo, es solo productor, mientras que Ninko Yazawa interviene en el corto junto al supervillano Eli Pope. Por su parte, Maki Nishikino, que ha venido como invitada, se rumorea recientemente que tiene una relación sentimental con el polemista Adrian Styles, después de que Nico, Adrian y Maki salgan todos los fines de semana a comer. Mucho se habla de ellos tres, pero puede ser que haya mucho más detrás de ello. Sí, acaban de confirmarme por el pinganillo que no vamos a poder contar con la presencia de Eren Jagger, ya que la situación en su pueblo ha empeorado debido al aumento de titanes. Así que una baja tenemos ya por lo menos asegurada en esta gran noche en París. Y sorprendentemente estamos viendo llegar al último invitado de esta noche, quien creíamos que no iba a venir finalmente. Ahí tenemos al señor Gabriel Agreste, padre de Adrien Agreste, uno de los directores de esta gran película. El señor Agreste, conocido por su marca de moda Gabriel, está creciendo su popularidad tras el estreno de la película, gracias a que en España se ha oído por primera vez hablar del diseñador de moda. Una gran noticia para nuestro diseñador, que ha pasado un año terrible tras la desaparición de su mujer y de haber sido acusado de ser un supervillano conocido como Lepidóptero. Pruebas que han demostrado que no lo es han hecho que este hombre haga un gesto de "yo no soy un villano" y que sus sospechas hayan sido infundadas. Y ahora nos vamos a dirigir adentro a ver el gran estreno que nos espera esta noche. Buenas noches a todos, gente de la producción, de la prensa, celebridades, señor alcalde, su hija. Es un placer verles esta noche en la presentación. Primero debo agradecerle todo a mi amigo Adrien Agreste, que si no hubiera sido por él, este gran proyecto no hubiera sido posible. Gracias a su financiación, de la que saqué 2.000 pavos, lo que necesitaba para comprarme una joya increíble. Y ahora, por fin estamos presentando por primera vez Troll 2 The Neko Problem, una película que en mi opinión es la secuela de la evolución del esperpento. El resperpento podría llamarse también. Lo cierto es que trabajar con el señor Styles ha sido un gran placer, pero hay algo que debería decir. Si estás viendo esto, madre, espero que estés en algún lado y estés bien. Ay, cuando me contó esto, Adrien me hizo sentir, me dio mucha emoción. Espero que algún día puedan encontrarla. Y hablando de ello, quiero un momento llamar a mi padre, Gabriel, a que diga unas palabras antes de empezar. Cuando la primera vez que mi hijo me dijo que quería llamar al productor polemista Adrian Styles a París para rodar su película junto a él,
Me dijo que era un poco atónito. No pensaba que iba a conocer nunca a un tipo tan súper extraño, extravagante y raro. En principio no me gustaba para mi hijo, ya que tras los terribles hechos que ocurrieron en mi familia, creo que no era muy buena idea. Pero viendo la ilusión que ambos han puesto en una película tan bestial, creo que se merece un aplauso por mi parte. Cierto que han fastidiado al guardaespaldas de mi hijo y han hecho algunas cosas bestias y algunas burradas, pero creo que ha valido la pena. Gracias a la aprobación del señor alcalde Bourgeois, estamos aquí esta noche para presentar esta película. Y también gracias a todos los que estáis aquí. No suelo decir esto, pero me alegro de conocer a gente espectacular. Bueno, amigos, y sin más dilación, es hora de empezar la película. ¡Dentro peli! Ahora viene el 2. Yo sobreviví los infiernos de Aincrad. Alfheim me hizo más fuerte. GGO fue una gran experiencia. Salvé al multiverso, aunque soy muy joven, pero pude con un malvado terrible. Casi me meto en un lío por ir a buscar otra pizza. Yo guardé el secreto de los portales. Pero nadie de nosotros esperaba la aventura que nos iba a ocurrir en ese viaje a España. Pronto lo sabréis. ¡Con esos tronistas! ¡Con esos tronistas! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Vamos! ¡Dale caña, París! ¡Es hora de bailar y pasarlo bien! Mi nombre es Phantom R. Soy un ladrón y bailarín. Aunque la verdad, me buscaban pero me exoneraron. Y ahora paso mis ratos aquí en este club, siendo la estrella del club. ¡Ay, madre mía! Creo que estoy viendo a alguien llegar. Este club es muy pequeño para vos. Te reto a un duelo. ¡De baile! ¿Qué? Yo me refería a otro tipo de duelo. ¿Como un duelo de inteligencia o algo así? De eso nada, he elegido uno de baile y es hora de que demuestres lo que hay que tener para el club. ¡A bailar! Prepárate, porque yo soy la mente maestra de este club. Cuando te derrote, yo seré la estrella del club. A ver si puedes conmigo. Tengo un ritmo que nadie puede frenar. ¿Te crees tú eso? Creo que es hora de darle caña. Tú lo has dicho. 3, 2, 1, ¡vamos! Va, empezado un poquito flojo, pero te estoy dando un poco de ventaja nada más. Ahora arranco y acabaré contigo. Jeje, y eso es bailar. Creo que puedo contigo. Ahí te equivocas. A ver si puedes seguirme. ¿Puedes hacer dos a la vez? Yo creo que no.
¡Ey, baja el ritmo! ¡Que no puedo con ello! ¡Mala suerte! ¡Este es mi ritmo! ¡Gente, aclamadme! ¡Maldición, tengo que ganar! ¡Si no, el club no será mío! ¡Vamos! ¡Doble giro! ¡Y derecha, cielo! ¡Y queda más! ¡Vamos! ¡Gente, conmigo! Demostrad que todo lo que me enseñáis vale la pena para darle caña al ritmo. 3, 2, 1, ¡ya! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso, amigo? ¡Maldición! ¡Me voy, pero volveré! Lo dudo mucho después de haberme visto. Y así es como salvé el club. De un mal tío que quería cogerlo. Espero que hayáis disfrutado de mi historia. Os dejo con la siguiente historia. Buenas noches, gente de Madrid. ¿Estáis dispuestos para rock and rollear? Pues allá vamos. Hola, al espectador. Me llamo Antonio y soy el líder de un grupo recientemente puesto en moda, Los Cabrales. Formado por yo mismo, Antonio, conocido ahora como el rey de los memes. Y un par de amigos míos de un concurso de cocina. Pablo, ex luchador de artes marciales y militar, y Kevin, modelo. Hoy lo veis vestido como una persona normal, pero habitualmente lleva una camisa abierta. Lo que pasa es que hoy no le quedaba ninguna abierta. Ahora estamos de gira por España en pequeños bolillos de esos y la verdad pasándolo muy bien. Os voy a contar una historia que ocurrió poco después de nuestro último concierto. Espero que la disfrutéis. Pues resulta que en el último concierto encontramos un objeto extraño. Tras terminar el concierto, me moví para buscar detrás, mientras Kevin y Pablo estaban pensando en cosas para el próximo concierto, cuando de repente lo vi. Vi una cosa muy extraña en el suelo y la recogí y llamé a los chicos. ¡Kevin, Pablo, hay un problema! ¡Vení aquí! ¿Qué es esto? Nunca había visto nada así. Creo que deberíamos llevárnoslo a la camioneta e investigarlo. ¿Para qué? Espera. ¿Este objeto? No lo había visto nunca antes. Mejor vamos a reunirnos a la caravana y vemos. Antonio, cógelo con los guantes, ya que tú los llevas en tu atuendo. No queremos ensuciarlo, ¿no? Que Kevin acaba de tocar la guitarra y yo ya tengo sudor de la mezcla de música. Ok. Lo cogí con cuidado y nos dirigimos a la caravana. Una vez dentro de nuestra caravana, a.k.a. el camión de comida de nuestro amigo, nos pusimos a pensar. Sí que es raro. ¿Quién iba a decir que esta prenda podía existir? Es de color blanco, pero no sé qué es. ¿Será una camiseta? Yo tampoco lo sé, pero el diseño no me cuadra mucho. Yo lo que sí sé es que tiene un agujero. Y no parece que se haya hecho sin querer. Creo que viene de diseño. Lo que pasa es que la forma es un poco curiosa. ¿Qué estás pensando, Kevin?
Creo que conozco a la persona que podría ayudarnos con este asunto. ¿No te referirás a...? Sí, me refiero a Andrea. Ambos somos modelos, así que seguro que puede ayudarnos a distinguirlo. Déjame un momento que llame a Carlos y decirle que vamos a necesitar un poco más su camión. No vaya a ser que lo vaya a necesitar pronto porque termine de rodar el programa. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh! ¡Carlos, hola! Aquí al habla Antonio. Resulta que tenemos un problema con el camión. Tenemos que pedírtelo prestado. Necesitamos ir a Barcelona para una parada imprevista. ¿Te importa? No, para nada. Solo hacedme un favor y os voy a mandar una lista de la compra para que me compréis algunos productos locales de Barcelona. Y si veis a Jonathan y a Javier, por favor, hablas con ellos y decirles si la nueva repostera que ellos tienen conoce a una amiga para el puesto. Dice que está haciendo una repostería increíble. Ah, vale. Y vamos con un poco de prisa, pero haremos lo que sea. Vale, pero recordad, el lunes tenéis que devolvernos el camión. ¿El lunes? ¡Si estamos a viernes! Eso, de lunes a jueves yo y de viernes a domingo vosotros. Ese era el trato, ¿no? Uf, ¿y si no lo encontramos? Muy bien, vale, el lunes tendrás el camión de vuelta en Toledo. Hasta luego, don Carlos. Bien, chicos, tenemos que llegar rápido a Barcelona. Estamos en Madrid, así que creo que unas cuantas horas nos esperan de camino. Vamos a buscar a Andrea cuanto antes. Y si podemos encontrar al dueño o dueña de este objeto, mejor que mejor, de esta prenda. Y así empezamos nuestro trayecto con un límite de 3 días hacia Barcelona. Nadie pensaba que después de esto, nuestro camino solo haría más que empeorar. Pasando montañas, bosques y demás, llegamos a la gran ciudad de Barcelona. Solo nos quedaba encontrarnos con Andrea y descubrir qué iba detrás de esa prenda, la historia, y posiblemente encontrar a quién le pertenece. ¡Hey, Andrea! ¿Qué pasa? ¡Hola, Antonio, Kevin, Pablo! He oído que estáis últimamente muy populares. ¿Cómo va la cosa? Nos va bien. Pero no estamos aquí para hablar de ello. Es que Kevin tuvo la idea de que debíamos ir a verte un momentito. ¿Qué necesitáis ahora? Resulta que el otro día, en un concierto, nos encontramos esto. Es algo muy extraño. No sabemos ni siquiera qué es. Solo sé que lo encontramos y lo trajimos hacia aquí. Chicos, ¿por qué está dentro de una bolsa para sándwiches? ¿Cómo lo vamos a conservar si no? Antes lo metimos en... lo lavamos y listos. Claro está, la persona que lo haya perdido necesitará tenerlo bien. Con tanta clase como tú, ¿no? Creo que he visto esto antes. Déjame pensar. ¡Ah! ¡Sí! Sé qué es esto. ¿Qué? ¿Qué es? Es un top de lencería. Exclusivo de Japón. ¿Veis ese agujero que tiene? Tiene forma de gato. Habitualmente se vende en conjunto y no es fácil encontrar uno. Creo que muy pocas personas aquí deben conocerlo y sobre todo haberlo comprado. O sea, que ese agujero era una cabeza de gato. Esos japoneses no saben qué inventar. Y que lo digas, aunque yo me quedo con las artes marciales.
Entonces la persona que ha perdido esto le ha costado bastante. El pack entero cuesta unos 50 o 60 euros. Y además de llevar todo el conjunto, lleva un cascabel. ¡Ajá! O sea, que nuestro objetivo ahora es encontrar a la persona que lo perdió y hacer el favor de devolvérselo. ¡Gracias, Andrea! Nos vamos a poner en camino. ¿Pero cómo? Nos quedan solo 2 días y medio. Y según la lista que me dieron del aforo, hay de todo el país. Tendremos que dar la vuelta a toda España para encontrarla. Y no tenemos tiempo. Pues no vamos a dormir hasta que encontremos a la dueña de esa prenda, de ese top. Andrea, muchas gracias por tu ayuda. No hay de qué, y espero que encontréis la solución al problema. La próxima vez que vayamos a Barcelona, te conseguimos también unas entradas. Cuéntalo. Al fin y al cabo lo pasamos muy bien en el concurso. Sí. Nos vemos. Y así, una vez más, emprendimos nuestro camino por España. Con solo 64 horas restantes para tener que devolverle el camión a Carlos, y tras haber hecho las compras pertinentes, nos pusimos en búsqueda. Fuimos ciudad por ciudad, calle por calle, puerta por puerta, escalera por escalera, buscando a todas las mujeres que encajaban en el perfil de esa persona que podría tener el preciado top. Y claro está, no la encontrábamos. A solo mediodía de que la esperanza se perdiera, una noche estábamos a punto de tirar la toalla definitivamente. Cuando la encontramos, por fin encontramos a la chica. Y podríamos solucionar su problema. Y no estaba muy lejos en la solución al problema. Estaba en el propio Madrid, en un hotel. Y la encontramos. ¡Hola! ¿No sois vosotros los del concierto del otro día? Sí. Hola. Queríamos hablar contigo. El otro día estábamos recogiendo tras ello y tras el concierto y encontramos esto. Creo que es tuyo. ¡Mi top! ¡Gracias! Estaba en el suelo, ¿no? Creo que debió caérseme. Gracias por haberlo encontrado. No hay de qué. Cuando lo encontramos, supimos que debíamos buscar la solución al problema, porque sabía que alguien estaba con un problema muy grande. Sé que es difícil conseguir uno de esos. No tanto. Yo soy de Japón. ¿What? ¿What? ¿Qué? Si estoy en España, solo es porque estoy rodando una película con unos amigos, con un productor polemista. O sea, que podía haber conseguido otro igual, ¿no? Claro, no me hubiera importado. Y para esto nos hemos pegado 2 días y medio por todo el país. Se puede decir que hemos hecho el tonto. No, no lo hemos hecho. Hemos ayudado a alguien que había perdido un objeto preciado. Aunque al final haya sido para nada. La verdad, en el escenario se os ve muy amistosos. Me alegro de haber ido al concierto. Es que nos invitó el productor. Y por eso no podía perder la oportunidad. Ah, ya entiendo. Porque si fuera de España no nos conocen mucho. Muchas gracias. Y espero volver a veros pronto. Igualmente. Y así termina la historia de cómo una simple prenda nos llevó por una aventura por todo el país, que nos hizo más fuertes. Y ahora, si nos disculpas, tenemos un público al que hacer emocionar.
¡Ustedes sigan con su peli! ¿Sí? ¿Mi cámara está encendida? Adelante, puedes hablar. Ok. Hola a todo el mundo. Sé que fuera de Francia no mucho, mucho me conoceréis. Mi nombre es XC. Soy un cantante electrónico que recientemente ha crecido en popularidad. Hoy he recibido, resulta, una carta de un cantante famoso. No he oído mucho hablar de él, seguramente porque en Francia no hablarán mucho. Pero quiero verme las caras con ese tío. ¡Ah! Oh, ahí lo veo. Tú debes ser Juan Magán, ¿no? El mismo. Y tú debes ser ese XI, ¿no? Es mi nombre, no lo gastes. Muy graciosillo, niñato. ¿Te crees que eres el Nova Más, no? Yo soy el inventor de un estilo. ¿Tú qué has inventado? Yo toco música electrónica con todo lo que puedo. Hasta hago conciertos en holograma. ¿Y tú qué? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ti si eres tan famoso? En Francia no me conoceréis, pero tengo muchos países que me quieren. Y mi música recorre todo el mundo. Además, se pega rápidamente. No como lo tuyo, que simplemente es tontería de teclado y mesa de mezcla. Aunque yo he de admitir que hice mis primeros pinitos ahí en la mesa de mezclas. Da igual, te desafío a un duelo. Yo acabé hace poco durante varias semanas con la carrera de un famoso cantante. Jared Stone. Sí, oí que luego te fue fatal, ¿no? Pero me salvaron la vida y estoy dispuesto a darte caña ahora a ti. ¿Estás listo? Acepto tu reto. ¡Adelante! Quiero que sepas que no voy a contenerme contigo, jovencito rubio. Y yo no me voy a contener contigo, carcamalpelón. ¿Ah, sí? Pues ahora verás. No tengo miedo. Hace tiempo me pegó un superhéroe. Porque lo contrataron. Un matón. Y aunque estuve varias semanas grave, no fue nada con lo que voy a dejarte a ti. Los jóvenes tenemos el mundo. No te creas nada. Fallaste. Yo le di a otro supervillano un golpe muy malo. ¿Qué? ¿Listo para caer? ¡Maldición! ¿Qué es lo que ve? Ese tío sigue vivo. Sí, creí que lo había matado cuando le mandé al cielo de un puñetazo y cayó sobre ese cart. Dita sea, debía haber leído esos periódicos. Bah, me voy a encargar de él otra vez. ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí que sí! ¡Voy a por ti! ¡No! ¡No! ¡Dita sea! ¿Qué ha sido eso? Ese tío sobrevivió a un golpe mío. Me contrataron para acabar con él, pero no sé cómo sobrevivió. Bueno, te ha ahorrado un combatillo, ¿no? Gracias. ¿De qué? Si necesitas algo, aquí tienes mi tarjeta. Trabajo a cualquier hora, a cualquier enemigo. Solo tienes que pagar lo justo. Vale. Si alguna vez vuelve, me apañaré. Y a ti, al espectador. Espero que estés atento a tu pantalla, porque sigue la diversión. Córtalo. Oiga, tenemos que hablar con el director para ello. ¡Tú hazlo! ¡Oh, puñetazo! ¡Malpare! ¿Qué tenemos? ¡Fin! ¡Increíble! Ahora solo necesito que esperéis 5 minutos, porque hay una sorpresa que nos tiene Takeshi. Vuelvo enseguida.
Y tras tanta tortura, esta es nuestra recompensa. Os he pausado esto para que lo veáis mejor. ¿En serio te has preocupado en acabar este juego de MM? Apestoso. No tenías que tomártelo tan en serio. O sea, que no solo te ha hecho sufrir un calvario, sino que encima se burla de ti. Hola, Takeshis. ¿Me recordáis? Acabasteis conmigo hace tiempo con vuestro desafío. Ahora voy a acabar con vosotros. Armada de Takeshis, adelante. Humillen a ese hombre como a un estudiante en Battle Royale. Bueno, ahí lo matamos. ¡Ja! ¡No me vais a pillar! Yo soy bestial. ¿Saben por qué me conocen? Porque yo guardo lo guardo todo. Y soy muy vengativo. Tu desafío fue un caos. Y me da igual que tenga una espada, una pistola y otro pelea karate. Ni vuestro castillo, ni vuestro Battle Royale, ni vuestro desafío será algo para pararme los pies. 3-1. ¿Crees que tienes alguna posibilidad de derrotarnos? Sí, porque yo dije algo una vez. Que iba a derrotar a Takeshi. Y lo voy a hacer. Al fin y al cabo, ¿no es tu seudónimo Takeshi Kitano? ¿Bit Takeshi? Ya sabéis que bit es derrotar en inglés. Yo derroto a Takeshi. Uno ha caído. ¡Maldición! Hay que hacer que caiga. Takeshi pistolero, Takeshi karate. Takeshi espada caído. No me duele nada. Yo es que soy invencible. No, estoy perdiendo, es imposible. Es el poder del Takeshi. De Takeshis. ¡Shoryuken! ¡No! ¡Maldición! ¡Volveremos! ¡Pim! ¡Sí! ¡Yo he derrotado a Takeshi! ¡Sigan disfrutando de Troll! ¡Hey, Adrián! Creo que estamos teniendo una gran noche, ¿no crees? ¿Eh? ¿Adrián? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? No me digas que ha vuelto a desaparecer. Esto ya no puede ser. Voy a avisarlo. ¡Nick! ¡Nico! Perdona a todo el mundo. Es que necesito hablar con mis amigos. Me di un momento. Ok, chicos. Siento haberos hecho padecer aquí y meternos en la sala de reproducción. Hay un problema. Adriana ha desaparecido y no sé dónde está. Es raro. Yo cuando vine a visitar a la mansión, me pareció raro que saliera de repente y tardó cerca de media hora en volver. Sin motivo. Sí, suena raro. Igual que cuando un día Hanayo se escapó en medio de una grabación y acabó volviendo con la boca llena de arroz. Lo que pasa con tu amiga es que le encantan demasiado las bolas de arroz. Sí, yo la conocí. La verdad, me dijo si había algún sitio por mi zona para comer buenas bolas de arroz. Bueno, arroz aparte, vamos a ver. Hay un problema. Creo que está desapareciendo por algunos motivos.
Ni siquiera se enteran. ¿Soy el único que se ha dado cuenta o qué? Aparte de tú también. Creo que esto tiene que ser algo. ¿No oímos recientemente las noticias que el número de crímenes y de ataques había sido reducido en la ciudad de París por un par de superhéroes locales? Sí. Como igual que nosotros haciendo a veces las chapucillas, ¿no? ¿Qué es chapucillas? Luego yo lo comparto en Twitter. Vale, vale. Y sí, él es uno de ellos. Lo único que necesitamos es unas pruebas. Creo que tengo buena cabeza y creo que podríamos pensar en una idea. Vamos a comparar todos los momentos en los que Adrián ha desaparecido y que haya habido algún crimen o algún villano. Si hay una coincidencia en los periódicos, creo que podríamos tener la solución. Pues nada, a indagar. Yo quería ver la peli, que para ello salgo en ella. Tú no sales, Nick. Tú solo eras productor. Sí, pero la promoción, ¿eh? En mi programa. ¿Querrás decir en tu blog? Esto no va a llevar para largo. Mejor pongo un ojo en la información y un ojo en el monitor. Así podré ver la peli a la vez. Otro día malvado en mi base de operaciones. Aquí el mando dispuesto a acabar con todos. Aunque antes que nada, voy a intentar hacerme un Google Lito. A ver. Pongo el Eli. Un momento. ¡Tom! ¡Quita sea! ¡Ven! ¿Qué quiere, ¿qué quiere, mando? ¡Esto es un ultraje! ¡Mira mi Google! ¡No salgo arriba! Mira aquí, sin embargo, me sale una tal Eli Ayase. Ah, no sé quién será, pero según parece es más popular que usted. ¡Eso no tiene lógica! ¡Yo soy el mando! ¡Yo tendría que ser el número uno de los buscadores! Los buscadores son una cosa de trending topic. Creo que debería mantener la calma y ya volverá a ser el trending topic. ¡Soy el mando! ¡Soy el trending topic del mundo! ¡Yo controlo todo! Voy a ver, le des a Eli Ayase. Ajá, es una cantante de un grupo. Voy a ponerme en contacto con ella. Por email, más anónimo. No me diga que va a enfrentarse a ella. ¿Está loco, señor? No estoy loco. Merezco mi puesto. Voy a tener solo una charlita amable con ella. Por amable se refiere que va por ella, ¿no? Con todas sus ganas. ¡Eso mismo! ¡Ah! Me ha respondido. Luego a las 5 de la tarde. Una cosa. ¿Cómo cree que debería ir? Es una cantante. ¿Cree que debería ir con el uniforme o me pongo el traje de perro? ¡Ah! ¿Se refiere al de animador? Yo, sinceramente, no iría. Ah, por ello. No iría por ella. ¡Tú qué sabrás! ¡Me pondré el de perro! Animador de fiestas. Así disimulo, llevaré la guitarra escondida. Más bien la pistola. Se va a meter en un lío. ¿Y tú qué sabes? ¡No me irás a por mí, Eli! ¡Allá sé! ¡Pum! Ya debería estar al llegar. Y entonces le demostraré lo que tiene mi guitarra. ¡Ah, ahí la veo! ¡Hola! Hola, tú debes de ser Eli, ¿no? Qué gracioso, tu nombre es como el mío, pero se pronuncia diferente. Encantado, Eli Ayase. Soy Eli Pop. Soy un entretenedor simple que le gusta tocar en fiestas de niños. Ah, o sea, que eres cantante, por eso llevas una guitarra. Sí, toco alguna cancioncilla o algún numerito y demás cosas. Quería hablar contigo.
He notado recientemente que tienes una popularidad alta, ¿no? Sí, hace poco me nombraron un trending topic. Creo que va siendo hora de que esto se solucione. Me temí que podía ser esto. Tú estás loco, ¿no? ¡Chicas! ¿Qué rayos significa esto? Me olí, la verdad, que querías acabar conmigo. Sé que eres un supervillano. Eres trending topic por tus malhechorías. A pesar de que sigues un simple entretenedor también. ¿Nozomi? ¿Nico? ¿Estáis listas? Sabes que lo estamos. ¡Nico, Nico, ni! ¡Maleante vas a caer! Pues bien, vamos a acabar con este loco. ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! ¡No vais a acabar conmigo! ¡Yo soy el mando! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser que tres cantantes me estén matando? ¡Mi cuerpo, mi cuerpo! ¡K.O.! ¿Qué le dije? Mi nombre es Olivia Pope. Y en Estados Unidos me dedico a una empresa dedicada a salvar a gente importante de que sus carreras queden tiñadas. Que se tiñan sus carreras por escándalos. Recientemente, mi amigo, el presidente de los Estados Unidos, con el que he contribuido a su campaña y demás, está llevando bien su trabajo y a mi amigo Jake lo han secuestrado otra vez, mi padre, que es un supervillano de gama alta. Así que he decidido tomarme unas vacaciones en Valencia. Creí que todo iba a ser unas vacaciones de rosas, hasta que un día ocurrió una locura que me obligaría a trabajar en un mundo diferente al mío, en el mundo del corazón español. Qué bueno estar tranquila, por aquí en la playa. ¡Ah! ¿Qué pasa? Tú no me conoces, yo no te conozco. Pues, ¿qué pasa? Se te ve mal. Vale, ¿qué quieres saber? ¿Eres de la prensa? No, no, ¿qué va? Perfecto. Me llamo Rodrigo. Y soy lo que llaman aquí un tronista. No debes ser de por aquí, ¿no? No, vengo de Washington. Soy Olivia Pope, de Olivia Pope y Asociados. Abogada, ¿eh? Más bien, un grupo que ayuda a gente en escándalos. Pues me iría muy bien. Me he metido en un lío en una discoteca. Y mi integridad como tronista está en juego. A ver, no me entero. ¿Qué es eso de un tronista? Ah, es un programa que hay en la televisión. Resulta que es el trono, es como un trono del amor. Somos un grupo de gente que buscamos el amor y, claro, participamos todos los días. Pero si nos metemos en un lío, nos vamos a la porra. Hace unas horas estaba en la discoteca y me metí en un lío. Peor de todo, un paparazzi me ha sacado una fotografía y está dispuesto a venderla a todos los medios. O sea, que es como en Estados Unidos. No lo creas, chica americana. Aquí en España es peor. Existen los programas del corazón. Ah, como Sally Langston y su informe de la libertad. ¿Qué es eso? No me hables de programas americanos, que no entiendo nada. Yo hablo de un programa tan temible que no puedo ni escapar de él, más un montón de derivados. ¿Puedo pedir tu ayuda? Claro. Déjamelo a mí. Lo único que primero necesito contactar con mi contacto. Te veré en un momento. Dime, Lee.
Hola, hola, Hack. Tengo un problema. ¿No estabas de vacaciones en España? ¿Qué puede suceder ahí? Acabo de encontrar un cliente muy especial. Dice que es algo de como tronista en un programa español. Ajá, he oído hablar de ese tipo de cosas. Lo malo es no tener aquí cerca a Quinn, porque si no tendríamos más ayuda. Resulta que Charlie le ha pedido una cita. ¿Otra vez? Esa chica no va a aprender, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Estuvo en el B613. Como yo. Te acabas de meter en un buen berenjenal, Liv. Resulta que trabajar así en España no es tan fácil. Ahí son más difíciles de conseguir que no salgan las exclusivas. Es más, como salen, te destruyen fácilmente. Hay cierto programa que te voy a mandar un enlace y deberías verlo. Ten cuidado, si la lías podríamos acabar ahí. ¿Y cómo soluciono esto? Busca primero al paparazzi y ofrécele algo, pero no creo que vaya a atender a razones. Creo que si ya llega el momento tendrás que usar lo que yo hago. No, no, no voy a hacer eso. Créeme, yo tampoco querría que lo usaras. Pero puede ser lo único que te salve. Corto. Señorita Pope, ¿qué ha pasado? He hablado con mi amigo. Creo que la mejor forma es que busque al paparazzi y le haga una oferta. O si no, tendré que irme a por él y darle lo que debe. O sea, que va a hacerle daño pegándole, ¿no? No quiero llegar a eso. Intentaré hacer una oferta con él. Pero cuidado, puede todo salir mal. Y lo temo. He estado viendo un trozo del programa y no es que me guste mucho la idea. Creo que no debería haber hablado con usted. Oiga, baje de esa palmera. Lo siento. Me estoy subiendo por las nubes. Creo que puedo decirle quién es el paparazzi del infierno. Está siendo conocido últimamente. Se llama Eusebio. Creo que lo he visto antes por un callejón. Quiere coger una exclusiva, de donde sea. Así que como en Estados Unidos, van a por cualquiera. Pero peor, confíe en mí. ¿Tiene algún plan? Tengo varios ases. Voy a por él. Disculpe, ¿es usted Eusebio, el paparazzi? Ah, ha visto mi trabajo, ¿eh? ¿De qué programa viene? ¿Puedo ofrecerle algo? No soy de ningún programa, aunque no lo parezca. Ni siquiera soy de aquí. Me llamo Olivia Pope y represento al tronista Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo. Ah, sí. La foto de su escándalo. Voy a venderla dentro de poco a una revista con nombre horario. A no ser de que me dé algo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero 1 millón de euros. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Hay otra cosa que pueda ofrecerle? No. Tengo el móvil aquí y estoy a punto de darle a enviar a 10 minutos. Así que ya puede decirme que me da ese dinero o... Espera. Tengo algo mejor. Tengo aquí mi portátil. Tengo una conexión a internet y Skype. Y puedo ponerle en contacto con la persona más importante del planeta. ¿El rey? ¿El rey qué? ¿Cómo? El presidente de los Estados Unidos, Fitzgerald el Gran Tercero. En serio, no me juegue. Los abogados son todos así. No creas. Esta es una foto que tengo con el presidente.
Y se ve que somos buenos amigos. Puedo haber usado Photoshop. Yo tengo un programa así. Déjame marcar. Fitch, hola. ¿Cómo van las cosas? Olivia, ¿no estabas de vacaciones en España? Eso pensé, pero me he metido en un lío de trabajo. Aquí hay un paparazzi al que le he pedido que no publique una foto. Y resulta que le he hecho una oferta. Quiere hablar con usted. Quiero además que le muestre y le confirme que es usted el presidente, porque no es muy creíble. Intentaré hacer lo que sea. Pásamelo. Señor Eusebio, este es el presidente Fischer Algrand. ¿Presidente? El mismo. Encantado. ¡Ay! ¡Es un orgullo conocerle! ¿Puedo hacerle unas preguntas? Por supuesto. ¿Cómo se siente al estar en el puesto presidencial? No es un trabajo fácil, pero por los ciudadanos se hace lo que sea. ¡Ay, qué gran respuesta! ¿Tiene algún distintivo? Sí, esta banderita. Era de un antiguo presidente. Se llevaba hace muchos años. Esto tiene para rato. Creo que va a ser así mejor. Muchas, muchas gracias. Pensar que iba a conocer al hombre más poderoso del mundo, más que el rey, el presidente de un país increíble. Muchas gracias. Y ahora lo prometido es deuda. Tome mi móvil. Dele a borrar y estaremos listos. Ha sido un placer. Me alegro de haber podido llegar a esto y zanjarlo sin violencia. ¿Qué? ¿Iba a pegarme? Más bien iba a torturarle. Por orden de mi subordinado, Hack. Pues tengo suerte. He ganado algo mejor. Y tengo algunas fotos. Y una buena entrevista. Si se queda un tiempo más en España, compre la semana que viene una revista. Se la voy a vender ahora a todos. Más le vale. Que para algo he solucionado el problema. Muchas gracias. De nada, señorita Pope. Lo he conseguido, Rodrigo. Ya no está la foto. ¿En serio? No, parece que Eusebio ha cambiado de opinión y va a subir una entrevista diferente. ¿Cómo? Le he conseguido una entrevista con el propio presidente de los Estados Unidos. Algo que no se consigue todos los días. Señorita Pope, estoy en deuda con usted. Si quiere, le invito esta noche a cenar. Bueno, no estaría mal, aunque con los clientes, claro está. Muchas gracias. Y además tengo novio. No importa, como amigos. Amigos. Y así es como no solo resolví mis casos de escándalos en España, sino que gané más popularidad en Estados Unidos. Si están viendo esto, es que están viendo mi historia. Así que cambien de cadena. O sigan atentos a Troll 2. ¿Estamos hablando? Alto y claro, Adrián. Gracias, Adrián. Muy bien. Esto es como hacer que un senpai te haga caso cuando es un gorila y no te habla. Por ello vamos a usar a este tío. Es el guardaespaldas de Adrián. Además de Adrián, ¿cómo lo llamemos? Y claro está, no dice ni mu. Vamos a intentar que senpai nos haga caso. ¿Lo tienes atento? ¡Alto y claro! ¡Vamos! ¡Hame caso, senpai! Por favor, hazme caso, senpai, gorila, senpai, hazme caso, senpai. Parece que no. Vamos al plan B. Venga, senpai, no me hagas esto.
Gorila Senpai. ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso, Senpai! Parece que tu idea está fallando. Vamos al plan final. Momentos después. Me acabo de vestirlo con una ropa horrenda. ¡Está patético! Eso le pasa por no hacerme caso. Creo que eres increíble. Jamás hubiera imaginado que serías capaz de hacerle eso al gorila. No hay de qué. Señor Styles, el señor Gabriel Agres quiere verle arriba. Urgentemente. Sí, señorita Natalie. ¡Allá voy! ¿Qué pinta? Es una foto que vale su peso en oro. Es raro ver reír a Natalie. ¡Cámara, corte! Hola a todo el mundo, soy Adrien Styles y esto es la guía exclusiva narrada del juego Euphoria CG, una novela visual que por motivos obvios no podemos mostrar las imágenes aquí, ni nadie puede, que es eso o nada. Pero quería haceros este mini gameplay para deciros que os habéis equivocado totalmente de juego. En serio, un juego anime a lo show, desagradable y demás. Os me temo que habéis metido la pata no hasta el fondo. Habéis llegado al núcleo de la Tierra. Y no solo por el hecho de todas las locuras que ahora vamos a resumir, sino porque creo que vuestro dinero podría haberse invertido en algo mejor. A no ser que lo hayáis pirateado. Pues vamos a ello. El juego simplemente consiste en ello, en esto. Un chico y varias amigas suyas encerrados en el colegio con una especie de collar indestructible. Y tienen que superar unas pruebas para poder salir, o si no se quedan atrapados, pero menudas pruebas. De todo tipo, palizas, ejecuciones, si tú imagínate la guillotina cayendo en una, o la silla eléctrica, el ahorcado, luego hay que varias en las que tienes que partir caras, o golpes, o incluso latigazos, y si no, una operación sin anestesia, eso duele. En el costado, una operación. No me digas que eso no es desagradable. Sin olvidar el ahorcado y la agonía. También hay cosas que no deberíamos haber visto y además que no podemos mencionar hasta ahora, porque además esta película ya sabéis que es para mayores de 12 años y esto y hay cosas que son tan desagradables que son de película de terror. Pero hay más cosas, también una escena que parece normal, pero es algo extraño. O suicidios, sangre, lo dicho, un montón de desagrado puro y duro. Y una vez lo hayas conseguido superar, ¡enhorabuena, has ganado! Has acabado con la vida de varias de tus amigas y encima te has obsesionado tanto con ese juego que te has quedado solo. ¿Qué? ¿Te ha valido la pena jugar al juego y quedarte más solo que la una por el contenido tan bestial al que te has enfrentado? Pues habértelo pensado antes. Termínate esta peli y luego ahorra tu vida, si es que puedes. Oh, yeah.
Hora de atacar, los titanes conseguí ganar. En mil lugares no importa el temor, no hay ningún error, entera el furor. No hay nadie mejor que yo mismo, no hay ningún error, ni un feminismo. Siempre preparado, full, nunca desesperado, full descansado, esto va así, dale caña a todo monstruo, no importa que sea arduo. I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. No creas que soy el más débil, yo soy el que es más fuerte. I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. Se acerca el furgón del combate, no cometa error que te mate. Si estás a luchar hasta asegurar que vas a ganar, na, 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 na. Oh, confía en mí, ganaremos. No, yo creo en ti, triunfaremos, no hay margen de error, sin ningún horror, no perdemos el color, oh yeah, yeah, y esto va así, dale caña a todo monstruo, no importa que sea arduo. I got the moves, la Jagger, I got the moves, la Jagger, I got the moves, la Jagger. No creas que soy el más débil, yo soy el que es más fuerte. I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. Ey, ¿quieres saber cómo vencer? Te enseñaré cómo no perder. Y si te cuento un secreto, tendrás que mantenerlo, nadie más puede verlo. Pues mírame, no lo repetiré, arriba abajo código de cheat. Y si te cuento mi secreto, tendrás que mantenerlo, nadie más puede verlo. Oh, yeah, 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 yeah. Y esto va así, no, dale caña a todo monstruo. No importa que sea arduo, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. No creas que soy el más débil, yo soy el que más fuerte. I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. A ver, ¿eres un auténtico showman? Técnicamente. ¿Has sido alguna vez trending topic como un youtuber famoso? No. ¿Alguna vez has hecho un meme? Parece que voy a tener que enseñaros a ser showmans. Hey, estamos muchalaos, estamos muchalaos. Escuchad bien, este es un truco de humor que va a causar mucho furor. Si quieres ser un showman muy total, haz un número que sea bestial. Seguid mis pasos con cuidado, cuidado con ser troleado. ¡No hagas eso! Estamos muchalaos. Hey, ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Miren el meme que acabo de crear. Cuando diga ya, listos para subir. ¡Ya! ¡En Twitter, no en YouTube! Vamos con otra cosa. Mira y aprende, esto es genial. Todos fliparán con mi cámara oculta. ¿Qué estáis haciendo? Estamos muchachos. Estamos muchachos. Ta 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 ta. Chicos, mientras veía la peli, acabo de pensar algo. Déjame una foto de Rien y el programa de Photoshop. Creo que tengo una idea. ¿Ok? Esta es una foto. Vale, vamos a coger esta foto de uno de los superhéroes locales. Se hace llamar Cat Noir. Gato negro. Sí, algo de francés, a pesar de que me han tenido que dar un traductor. Vamos a superponerlos. ¿No os parece que Adrien puede ser Cat Noir? Aunque él no haya dicho nada. ¿Ahora qué lo dices? Tiene mucho la pinta. Rubio, el mismo peinado, ojos verdes. De mirada serena, como dice la canción. Y tiene la misma figura esbelta. ¡Ah, lo que digo! Pongamos las noticias. Debe haber algún supervillano ahí fuera. Si Adrien es Cat Noir, significaría que él es uno de los superhéroes. Lo que me pensaba. Tienes razón, Adriese. Creo que el chico rubio con el que te viste, con ese tal Adrien, en realidad contaba que era Cat Noir. Tenemos que ir a ayudar. ¿Nosotros y por qué? Nico, ¿recuerdas que siempre hacemos este tipo de cosas? Ayudar a gente y eso. Pues no hay que perder el tiempo. No quiero destrozar la ropa con la que voy hoy. Así que mejor vamos a ir cambiándolos por el camino y vamos a ayudarlos. ¿Y si no quieren nuestra ayuda? ¡Que se jodan! Tanto Cat Noir como la otra que dicen que se llama Ladybug. Vale. ¡Vamos allá! Yeah. ¡Maldición, Cat Noir! La cosa no pinta bien. ¿Cómo es que no estamos logrando hacerle nada? Es como si fuera corazón de piedra. Pero a ese ya le dejamos de piedra, ¿no? ¡Ay, tus tonterías! No sé cómo puedo ser tu compañera. Es que somos inseparables, no lo dudes. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Tranquilos, héroes de París! ¡Aquí estamos para ayudar! ¿Eh? Un momento. Adri, no es por ofender, pero creo que llevas mi ropa. ¡Cierto! Creo que con las prisas de vivir, pero me tu ropa. Lo siento. Aunque, por otra parte... ¿Qué son esas pintas? Tan ridículas. ¡Venga ya! ¡Peach! ¡Soy fabuloso!
Adri, cámbiame la ropa. Sí, se voy. Oh, ¿qué me está pasando? Madre mía. En Casnoir, ¿conoces a esos tíos? ¿Tan extraños? Se podría decir que sí. Hace poco en una conferencia de héroes. Conocí a unos de estos tíos. Son superhéroes españoles. ¿Españoles? ¿Quieres decir como nosotros? Para nada. Ellos no llevan ni prodigio ni van enmascarados. No tienen que esconder su anonimato. Y además, son expertos en hacer payasadas. Los vi una vez y creo que me cayeron bien. Claro, se parecen un poquito a ti, ¿no crees? Venga, yo tengo más clase. Lo cierto es que han conseguido que el enemigo se debilite un poco. Creo que ha sido... no sé qué decir. Pero creo que la pinta del gafotas ha sido esencial. Puede ser. Démosle una oportunidad, ¿no crees? Si podemos encontrar el Akuma, podremos derrotarlo y todos volver a la normalidad. A ello vamos. ¡Eh, chicos! Creo que vais a ser de buena ayuda. Perfecto, ya nos hemos cambiado y creo que vamos a ir ya estamos listos al combate. Sí, menos mal que la ropa se estira, porque si no me lo hubieras dejado gigantesca. Claro, con esos cuerpos... Me he estado fijando en algo. Creo que cuando he hecho lo de Beach Soy Fabuloso, el enemigo ha tenido un debilitamiento. ¿Y si el punto débil del enemigo es la risa? ¿Qué quieres decir? ¿Que si hacemos el showman podríamos ganar? Pues claro, tienes razón. Si le hacemos reír, podamos debilitarlos. Y ayudarles. Pues muy bien. ¿Quiere a zurdo el enemigo? A zurdo le voy a dar. Mira y aprende. Her con da boy shiguada. Watching rolling, watching go. He be rolling down the street. He be rolling to the beat. He be rolling down the street. He be rolling to the beat. Watching rolling. She got up. Watching rolling. She got up. ¡Ah, dichoso monociclo del infierno! Perfecto, ese ataque ha tenido mucho efecto, se está debilitando. Acabo de tener una idea, Nick. Creo que vamos a ello. Tú sígueme la corriente y haz lo mismo que diga yo. Ok, creo que ya me estoy oliendo qué es. Y bien, ¿qué haces en olértelo? ¡Nico, Nico, ni! Ahora tú. ¡Nico, Nico, ni! No, repítelo. Ahora los dos juntos a la vez. ¡Nico, Nico, ni! ¡Demasiado para mi cuerpo! Creo que me estoy empezando a bochornar un poquito de haber aceptado la ayuda de esos héroes. Me tomas el pelo. Estamos cada vez más cerca de derrotarlo. Creo que lo que ha dicho el chico de las gafas es cierto. Si le hacemos reír, se debilitará. Y tal vez así podamos ver dónde está la Kuma. Déjame ahora a mí, Ladybug. Ay, no sé a dónde va a llevar esto. Pero habrá que darle la prueba. Muy bien, así que voy a ir yo con mi monólogo. ¡Hey, gente! Aquí está el famoso gato negro, Cat Noir. Y puede que sea un gato, pero ¿saben qué he tenido hoy? ¡Un día de perros! Y es una mentira todos los días lo que dicen, que los gatos caen de pie. Yo esta mañana me he levantado y me he caído del tejado. ¿Saben dónde cómo caí? ¡Sobre mi trasero! Menos mal que luego me levanté y sin problemas a la carga. Y lo peor de todo, es que los gatos nos gustan perseguir pájaros, pero soy alérgico a las plumas. Como me acerca una, puedo ahuyentar a cualquiera.
La verdad es que ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y luego estornudo de la alergia. ¡No! ¡Es demasiado gracioso! Creo que estás haciendo un gran efecto, Casnoir. Creo que veo un punto donde puede estar el Akuma. Tú déjamelo a mí. ¡Lucky Charm! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un bigote de pulpo y unas gafas extrañas? ¿Qué se supone que puedo hacer con esto? ¡Más claro el agua! ¡Únete a la fiesta, Ladybug! Creo que puede funcionar. ¡Ey! ¡Monstruito! ¡Mira! ¡A que tengo clase! ¡Oh, ¡esto es demasiado! Carmar, veo ya la marca de la Kuma. ¡Encárgate de ella! ¡Será un placer, mi lady! ¡Cataclis! ¡Allá voy! Ya no harás más daño, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, pequeña mariposita! ¡Prodigiosa Ladybug! ¿Qué haces, Canoar? ¡Bien hecho! Y gracias a vosotros, chicos. ¡Uy, madre mía! Me está empezando a sonar el anillo. Creo que me voy a transformar. ¡Mejor voy saliendo! ¡Y yo también! ¡Que yo tenía otro asunto que resolver! Lo cierto es que son unos héroes muy agradables. Sí, creo que tienen bastante carisma. Normal que se hayan ganado el aprecio de la ciudad. Ay, ojalá fuera tan guapa como ella y tan alta. Nico, yo te quiero como eres. Gracias, Nick. No perdamos más tiempo, tenemos que volver al teatro. La gente si no va a notar que hemos desaparecido. Igual que no notaron lo de él. Creo que nosotros nos van a notar demasiado. ¡Espéranos! ¡Uf! ¡A salvo! ¡Hey, Adrián! ¡Hola! Adrián, ¿dónde habías estado? Perdón, es que el lavabo estaba averiado. He tenido que buscar un sitio donde ir al baño y no ha sido fácil, siendo de noche. ¿Tú qué ha pasado? ¡Ay! Problemas con uno de los accesorios. Resulta que uno de los cámaras se le había roto una bobina mientras guardaba, así que he tenido que ayudarle. Ah, eso suena bien. Vale, no he notado nada. ¡Muy buena película! Ha sido espectacular, un trabajo espectacular. Gracias, muchas gracias. Espero que os haya gustado la película y me alegro de que hayáis disfrutado. Tranquilos, que pronto estará en los cines y cada uno recibirá también una copia de DVD para poder tenerla en su casa. Ha sido un placer teneros esta noche aquí y espero que hayáis disfrutado. ¡Nos vemos! Tío, ha sido una gran producción. Y un placer además grande haber trabajado contigo. Lo mismo digo, de estar tan monótonamente en mi vida, me lo he pasado tan bien contigo. Un placer. Chicos, lo siento. Marinette, ¿qué ha pasado? Hola, Marinette. Chicos, no me había acordado de que hoy era el estreno. Sé que me habías invitado, pero no he podido, no me ha dado tiempo, se me ha ido el santo al cielo. Lo siento. Lo que importa es que hayas venido, Marinette. Eso mismo, lo que importa es que hayas venido. No, no creo que sea así. Déjame compensar, ya sé qué podemos hacer. ¿Eh?
¿Qué has pensado? ¿Y si ahora producimos los tres nuestra propia película? Y la estrenamos en esta misma sala. Sería una gran idea. Después de haber estado rodando tanto esta película, uff, pero necesitaríamos un descanso. Cuenta con ello. Siempre y cuando contemos con la aprobación del alcalde otra vez, será un placer hacerlo. Pues dicho lo dicho, haré lo que sea por compensaros. Bueno, será un placer trabajar contigo. Y así termina la historia de cómo yo, Adrián Agreste y su amiga Marinette nos pusimos de acuerdo y nos pusimos a preparar en nuestro próximo gran proyecto. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado con esta gran película. Ha sido un año de duro trabajo producir Troll 2 de Neko Problem. Desde que empecé a trabajar en ella en enero de 2016 hasta su último retoque hace cuestión de 2 horas. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y los que he implicado. Por cierto, quiero confirmaros una cosa. El día 25 de febrero estrenaré Troll Minis, una mini película de 15 minutos que será la nueva entrega dedicada a algo que no puedo con ello. ¿Queréis verla? Atentos a Adrián Styles. Por supuesto, podéis seguirme en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Y decidme qué os ha parecido esta gran película. ¡Hasta pronto!